Bueno, hola a todos mis amigos, otra vez aquí poniendo un video. Hace rato no ponía uno, hoy les voy a mostrar lo que pienso sobre Mighty Gumball Burst, juego que salió este año 2017 para Nintendo Switch y para 3DS. Para todas las personas que les gusta Mega Man, este no es como la porquería de juego que salió la vez pasada, que era el Mighty No. 9 para PlayStation, Wii U y para 3DS, sino es más bien como los viejos de Nintendo, Mega Man, y además puedes utilizar a otro personaje que se llama la Shure Gumball Fighter. Aquí estoy jugando con el Mighty No. 9. El juego es bacano porque ustedes pueden como repetirlo varias veces, ¿sí? Y la gracia es repetir cada escenario las veces que sean posibles para poder lograr todos los ítems raros. Por ejemplo, este lo he jugado varias veces y tiene, por ejemplo, me falta solo pasármelo una vez más para poder coger ese ítem raro. Entonces empecemos con este mundo. Para que vean, tiene la opción de hacer, o sea, es como Mario Maker, que ustedes pueden hacer su propio escenario, pero en este es como tu poder. Entonces tú coges tu poder, aquí digamos yo personalicé este, que es bien malo, una porquería poder. De hecho, eso sí no me gusta acá, que para cambiar de poder no es tan rápido, sino tengo que editar, equiparlo. Sí, digamos, aquí sale con la opción Y, lo equipo y me devuelvo hasta otra vez. No tiene como una opción de cambiar poderes rápido. Vamos a jugarlo. La modalidad es muy parecida a los Mega Man pues antiguos. ¿Qué les puedo decir? No lo tengo al máximo, pero pues uno va desarrollando habilidades varias veces. Uy, ¿cómo es esto? Y tú puedes personalizar tus propios poderes, como los pueden ver. Entonces pues vamos a jugar. Este juego anteriormente es una porquería. El que salió para PlayStation fue súper malo, jugó con los sentimientos de todo el mundo. Entonces, como que este debe haber sido, o por lo menos si no fue así, debe haber sido como lo debieron haber sacado, ¿sí me entienden? Porque es que el que sacaron para PlayStation, el de Wii U, si lo jugaron, por favor, comenten en los comentarios, porque en verdad es muy malo, malísimo. Entonces, si sí pueden ver, estos tienen todo como los antiguos. Este poder de hielo lo hice yo, como los antiguos Mega Man. Sí, es súper bacano, tiene varios caminos. Tengo que volverlo a pasar para jugarlo por otro escenario. Y ahí vamos, entonces vamos a darle átomos. ¿Quién no le gustó estos juegos de Mega Man? Es muy bacano. Para Nintendo Switch, yo lo recomiendo al 100%, porque pues tiene todos los elementos que nos gustaban a nosotros, los verdaderos fans de Mega Man. Yo me jugué desde el 1 a Mega Man 9 y después jugué hasta Mega Man X y este malo que Mega Man X7, Zombies. Sí, entonces este es el propio juego que debieron haber sacado. Tal vez con mejores gráficas y un poco, no sé, pero es muy malo. Algo que yo puedo comparar con los otros Mega Man es que, uy, no, como, uff, uy, ¿este qué? Digamos, cuando tú eliminas a un enemigo, al eliminar al enemigo, espérense. Estornudo más largo de la historia. Al eliminar a un enemigo, ustedes pueden. Esto tiene. Al eliminar a un enemigo, uno puede. El mundo cambia. Hace algún cambio, un efecto. Digamos, ahí hay nieve. ¿Qué pasó? Además, la dificultad no es tan fácil. Es un buen juego. Lo devuelven a uno. Tiene muy poquitos checkpoints. Entonces, pues. Lo de la comida que están viendo hacia lo Pac-Man es que. Es que. Eso tienes como un sistema de. Como un RPG. Que entonces uno, si va perdiendo vida, uno puede comer ahí en cualquier momento. Vamos
verlo. Que era un zombie. Miren, están raros y todo. Bueno, entonces ya les hablé así un montón de este. Vamos a pasárnoslo. Es un juego corto relativamente. Dicen que tiene una hora de juego inicialmente. Pero pues es muy divertido. Yo sí lo recomiendo. Además que la rejugabilidad es un montón. Si se dieron cuenta, por lo menos yo estoy cogiendo ya por otro camino, sí. A ver, este poder lo hice yo además. Sí, ya no tengo diferentes caminos para volver a... ¿qué es esto? También lo recomiendo jugar con el control de... con el control de el Wireless Pro. Está mucho, es mucho más fácil, sobre todo por la cruz. Porque el control normal de Wii U, los ¿cómo se llama? Los Joy-Cons no tienen flecha. Entonces pues uno dice, se puede aburrir. ¿Y este qué? Se está bajando el agua de un momento al otro. ¿Qué? Y eso es lo que pasaba mucho en Mega Man, ¿sí? Uno se sorprendía por diferentes partes. No, bueno, sí. Como zombies. Bueno, la historia, si ustedes jugaron el primer My League Number 9, era como un, sí, que un la típica, que un científico se apoderaba de los robots y empezaban a, ¿sí? Los robots empezaban a tener, vamos a hacerlo, casi me muero. Entonces que creaban un robot así como Mega Man, y entonces tenías que luchar y ya voy a pelear con el malo. Y entonces esta historia tiene algo bacano. Si los que han jugado a Surge, Gumball Fight, se pueden dar cuenta que si los enemigos toman, están dando duro. De hablar y streamear. Bueno, vamos a aprovechar y utilizar lo de la comida. ¿Sí ven cómo va mejorando mi vida? Bueno. Entonces, los enemigos tienen los ataques parecidos al... ¿Pero qué? ¿Y esto qué? Bueno, uno tiene que mirar, pero tiene ataques muy parecidos a los de... a los de Azure, a los del juego de 3DS. Me va a matar. Y me acaba toda la comida. Listo, vamos a hacerle. Como les digo, está muy empezado el escenario. Vamos, eso. ¡Tómalo! Así, ya. The Fighting Robot, Marigombo. Entonces sí, es muy parecido a los Mega Man normales. Sí, es muy bacano, recomendadísimo al 100%. Ese es un ataque de los bombos de los enemigos anteriores. Para entonces, para que dijera, o sea, son los enemigos de Mighty Number 9, pero tengo que eliminarlo. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4. Si ven la animación de cuando está cansado, super. Te va a quedar con el poder otra vez. No se quiere dejar. 1, 2, 3. 4. ¡No! No importa. No importa, muchachos. La comida vuelve a aparecer, eso es lo bueno. Tiene el número de vidas. Aquí no hay vidas como que se me acaban, son ilimitadas. Y además, tiene el... ya les muestro apenas el nivel de este malo. Tiene el poder de... muestra cuánto tiempo me he demorado yo en el escenario. Llevo 6 minutos en el escenario, entonces pues, si se pueden dar cuenta, los malos no son tan difíciles. ¿Sabes qué? Me acabo de acordar de algo. Wow. Eso. Me acabo de acordar que yo tengo el poder de disparar para arriba. Si ven eso, lo aburrido, que tengo que volver hasta el escenario. O sea, pudiera yo cambiar fácilmente de poderes, pero no, tengo que ir hasta el menú, disparar.
La dificultad no es tan dura, es simplemente saber los patrones. Y además tiene un sistema como de los poderes de... Uf. Y vieron, tiene como de... Ya lo van a ver. Entonces cuando ustedes se pasan un escenario, les dice, lo pasaste en A, en B, en D, eres bueno, eres malo. Entonces pues eso es lo que es un mundo de Assure Gumball Burst, así se llama. Digamos, por muertes te quitan, te dan un escenario. Vamos a ver, miren, ve, eso me fue tan mal. Aquí salen las comidas que uno coge. Y lo bueno, ya para terminar el video, es que, bueno, entonces miren, me dan para escoger un poder elemental, un sticker, o más los CPs, que son como ya lo van a ver. Entonces escogí para el poder elemental. Vamos a hacer una customización, a personalizar el poder en un espacio. Entonces tengo, si ven arriba, dice CP o CP 2820. Entonces tengo el Spark. Otra cosa bacana de esto es que me lo deja, me deja como probarlo. ¿Sí? ¿Sí ven? Listo. Entonces listo, ya tengo el Spark. Y ahora el tipo de bala. Digamos, por ejemplo, perdón, ¿cuántas balas quiero disparar? Si dos. Una. ¿Sí? Y cada cosa cuesta. El método de disparar. Single fire, entonces ahí lo muestra. O spray fire. ¿Sí ven? Bacano. Y lo pruebo. Entonces eso ya me costó. Ahora me dice en qué lo quiero. Si lo quiero en 60 grados, más abierto o más abierto aún. ¿Sí ven? Creo que sí. Y la trayectoria. Curva. Bacano, eso es muy chévere que regrese. Y uno lo va sacando cada vez más. Todo esto, no sé. ¿Qué es esto? Amplitud. Si viene ese por tan raro. Así. Y entonces uno lo va haciendo como si fuera un Mario Maker, por eso les decía que en el aire puede ser lento, entonces lo probamos. ¿Sí? ¿Cómo va quedando el poder? No ser tan poderoso, tengo como cerca. Uh-huh. A ver, para terminar, para dejar este poder ya listo y cortar el video, muchachos, no recuerden darle like a la página, compartirla. Hemos estado haciendo unas aquí, wow. Hemos estado haciendo algunos arreglos, perdón, si nos han puesto algunas cosas. También pues tengo noticias, hago parte de un nuevo equipo que es THS Thunderstorm, la tormenta eléctrica de Bogotá. Se dedican a varios juegos, ya les compartiré. Dejémoslo así. Esto choquea. Eso, entonces. Y todavía tengo bastante. Me quedan un montón. Esto es algo bueno. Aumenta el daño que tú tomas. Y incrementa el daño que tú da. Ay, miren, el poder eléctrico me da este. Muy bien. Y alcanza. Este va a ser mi nuevo poder favorito. ¿Sí vieron?
entonces van sacando varias cosas. Bueno, muchachos, no me alargo más. Muchísimas gracias por darle like a la página, compartir Mighty Gumball Burst. Si les gusta, consíganlo, es muy bacano. A toda la gente que le gusta Mega Man, es súper recomendado.